Bienvenidas y bienvenidos a mi canal mis queridos escorpio. Esta es la lectura general para ustedes, para vos 16. Muchísimas gracias a mis queridos Escorpios Si eres nuevo o nuevo a mi canal, bienvenidos y gracias por su suscripción. Y muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias a todas las personas quien me ponen esos. Bellos comentarios en, en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias. Leo cada uno de ellos. A veces no los contesto todos. No tengo el suficiente tiempo para contestar cada uno de ellos. Pero tomen en cuenta que todos esos comentarios los leo. Y también muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que sin su, su apoyo. Sin su apoyo este canal no estuviera aquí presente. Y también recuerden que estoy llevando a cabo esta... Esta promoción de tan solamente 44 dólares por una lectura de 30 minutos. Ya sea si ustedes no viven en los Estados Unidos, les puedo hacer un video totalmente privado. Aquí yo les voy a enviar un link. Donde ese link va a ser un video totalmente privado. Y una vez que yo les envíe ese link, yo no tengo acceso a ese video. Simplemente ustedes tendrán el acceso. Lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran. En el tiempo que ustedes quieran a su mejor. Tiempo conveniente y si viven en los Estados Unidos y quieren una lectura por teléfono será una lectura de 30 minutos por 44 dólares o también puede ser ese video totalmente privado que es para la persona quien quiera la lectura totalmente privada. Y recuerden que abajito en la cajita de información les voy a dejar mi correo electrónico donde ustedes se pueden comunicar conmigo para hacer su cita para su lectura privada. Muchísimas gracias y aquí está su lectura para mis queridos Escorpio para agosto 15 de agosto 31 del 2016. La primera carta que salió el mundo y salió al revés y las cartas de confirmación salió el 3 de otoño, el mundo y la reina de invierno. Esa es la carta de su pasado. Su carta del presente habla de los enamorados. Y la carta de confirmación habla de la luna, de la sacerdotista y de esta reina de primavera. Y esa carta habla de su presente. La carta que habla de su pasado. De su futuro, perdón, es esta reina de bastos. Esta reina de bastos está al revés. Y la carta de confirmación salió en 9 de bastos. La emperatriz. Y el 5 de primavera. Y la carta que rodea la lectura de ustedes, mis queridos escorpio para la lectura de ustedes de agosto 15, agosto 31 o ya sea que esta energía nada más esté presentándose para esta lectura. Es para el 9 de... Este 9 de bastos es una carta de confirmación para esta luna. Y las cartas de confirmación que pedí a mis guías y a mis ángeles mientras meditaba por qué sale esta luna. Y salió el 6 de verano, el 7 de invierno y el 10 de verano. Muy bien, vamos a comenzar con esta carta del pasado. Esta carta del pasado es el mundo. El mundo habla al revés que no han completado ese círculo. Todavía no ha llegado a esa, ese cierre a ese fin. También habla de, de tal vez en tal vez en su trabajo. O hay esos hay ese tiempo que no está preciso para, para esos términos esa abundancia entre su trabajo o planes que ustedes hicieron no es ese círculo de completación y las cartas que le salió de confirmación habla del mundo habla de este el 3 de otoño habla habla de la carta de, de su empleo o de la base fundamental de su casa, de lo físico o de lo mental. Y esta carta habla de, de que ustedes sigan la pasión en lo que viene a su carrera. No se desenfoquen en su carrera, sigan adelante. Esa es su meta número uno para salir adelante sobre todos los obstáculos que vengan. Y también habla que esto es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y también habla de que... Que sean compacientes y también creativos en lo que se trata de su talento. Si ustedes se enfocan en su empleo, en su trabajo, en lo que ustedes se enfocan para salir adelante, en lo que les venga, en lo económico, van a triunfar. Ese es un mensaje que, que, que estoy transmitiendo de mis ángeles y mis guías y cuando ustedes hagan eso habla de la completación del, de ese círculo el mundo, el mundo al derecho y el mundo al, dere, al, al derecho habla de esos de esa forma brillante de esa libertad de esa decisión que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y habla de esa nueva jornada nue nuevas oportunidades o completaciones de, de cosas que ustedes no habían completado y habla de esta reina de verano un poquito. Perdón, esta reina de invierno. Esta reina de invierno habla de Géminis Libra o Acuario. Y esta persona ya estaba en su pasado, pero siento que viene. Y es mi intuición. No a todos les va a resignar este mensaje. Tal vez esta persona no llegue para todos. Pero esta persona habla de su pasado. Siento que esta persona, ustedes ya les habían hallado un momento de silencio de ese bullying que había estado sucediendo o de esa persona este que le gustaba llamar la atención o le gustaba presentarse siempre en su vida. Tal vez esta persona, dicen mis guías y mis ángeles que a ella le gustaba que que ustedes les molestara cada una de las cosas que ella ponía, puede ser en una red social o por Messenger o cualquier cosa que esté sucediendo o una, una puede ser por mensaje de texto y esta persona habla que que tienen que dejar ir esta persona del pasado porque esta persona ya no les sirve a ustedes no tienen ni por qué ensuciarse en esto esta persona habla también esta carta habla de que ustedes se pueden enfocar o usen tu tiempo enfocarse pero en su carrera también habla de que en que esta persona no esté casada o divorciada o como se presenta en esta vida esta persona, habla de que ustedes tienen que ser fuerte, paciente, este, tener esa confianza en ustedes mismos y a la misma vez disfruten ser ustedes. Recuerden que esta persona no dejen que les venga a manchar su felicidad o después de que salieron de esa, de esa depresión, venga aquí a, a, a arruinarle sus sus planes y la carta de su futuro habla de presente perdón de los enamorados al revés habla esta persona esta carta perdón al revés habla de celos de esta persona tal vez está hay otras terceras personas en el matrimonio o en la vida sentimental de ustedes habla de de ese amor que, que nada más está allí para, para tapar un poquito la... Ese amor, este destructivo. También habla de ese destructivo, pero... Un, un amor este que no es totalmente sano, ni fuerte, ni, ni bonito. Esto es todo lo contrario y también habla de problemas, tal vez en su en su vida tal vez esté íntima y esta carta al revés trae la carta de confirmación de la luna siento que eh a lo largo que yo estaba meditando y estaba viendo sus cartas y estaba meditando sobre ellas. Estaban saliendo muchas este, cartas de enfocarse, enfocarse, usen su su intuición. Siento que algo ustedes sienten, algo ustedes presienten y, y, y les están dando muchas banderas rojas a su alrededor. Nada más que tienen un poquito de nervina, no han podido hallar esa solución a sus problemas. Siento que ustedes tienen la llave en la mano. Hay que enfocarse un poquito más eh, en. En esos este, mensajes que les están dando, creo que están llegando los mensajes o los están. Este, no llega a tiempo el mensaje o el, el mensaje, ustedes no lo entienden o algo así. Están diciendo mis guías. Este, también habla de la luna que es en este poder intuitivo, esta habilidad este, que tienen ustedes en su cabeza. Y también la luna habla de todo lo desconocido, no cuando sale la luna realmente es muchas cosas este desconocidas a su alrededor. También habla de que ustedes tienen que ir de sus angustias, de sus miedos y habla de que ustedes entiendan que la verdad es por una sola solución. Habla de esta sacerdotista, de la sacerdotista. Habla de que, de que ustedes tienen que tener esa intuición. Como le repito, dice intuición, intuición, enfóquense, enfóquense en su carrera, su intuición. Usen su intuición, esta es la llave. Usen su, intu su in intuición para poder hallar la verdad que ustedes quieren hallar. Y también habla de que. De que esto habla de meditación, esta es la también la otra llave. La meditación es lo que les va a enfocar muchísimo en su verdad. Habla de esta reina de primavera. Esta reina de primavera. Esta reina de primavera es un poquito. Esta es una persona ya mayor. Esta es una persona que, que es brillante, lealtad y talentosa y amistosa. Y esta persona es Leo, Aries o Sagitario, Sol, Luna o Ascendientes de, de, sus carta, de la carta astral de esta persona. Habla, esta, esta hada trae el mensaje de que ustedes crean, crean en ustedes mismos porque ustedes son poderosos, que ustedes pueden hallar y... Pueden hallar lo que ustedes quieren y también pueden hallar la ayuda que ustedes necesitan, manteniendo el balance entre su trabajo y su hogar. Siento que ustedes se tienen que balancear si están llevando un propio negocio. Hay que llevar el balance entre la casa y el hogar. No hay que descuidar ni uno ni otra, otra cosa. Y para mis queridos escorpios que están. que trabajan. 24, pues que sea su, su empleo. Recuerden que hay que balancear un poquito entre el hogar y la casa. Siento que esta persona o esta persona del pasado que llega a su presente, voy a transmitir un mensaje. No es para todos este mensaje. Siento que esta persona ustedes ya la conocen, esta persona es del pasado, como les vuelvo y les repito. Siento que ustedes este mensaje ustedes ya lo saben, ya tienen una idea. Pero esta es una cosa que pasó en el pasado que no salió a la luz cuando debería haber salido. Siento que hubo un retraso y siento que en este momento va, o cuando miren mis videos, van a estar sabiendo de este mensaje o en unos cuantos días ustedes se van a enterar de ese mensaje que les va a venir a tocar a sus puertas. Siento que no es nada nuevo que ustedes tengan que asustarse, simplemente este es un. Esta es una llamada de atención o valoran lo que hay en la casa y le dan brío a su matrimonio o viene el universo a llamarles esa, esa llamada de atención no a todos les va a resignar esto tal vez la llamada de atención es para su pareja y no para ustedes mis queridos Escorpio esta es una persona, esta reina de bastos, es como les vuelvo y le repito, Leo, Aries o Sagitario. Y esta reina cuando viene al revés es intolerante, esta es una persona destructiva, esta es una persona dominante, esta es una persona celosa y también una persona envidiosa o nomás quiere ser ella, ella, ella. Siento que a lo mejor esta reina es un poquito más mayor que ustedes mis queridos escorpio. Esta persona es inestable. Esta persona quiere que ustedes tengan estos miedos, estas angustias que ustedes van a sentir. Y la parte del enfoque es ese que no se enfoquen en eso porque... Eso simplemente les trae desbalance en su vida. Y también habla de que ustedes se tienen que enfocar en cómo salir adelante. No en, los, no en este. en los miedos ni en las angustias de la situación. Habla de esta emperatriz. Esta emperatriz habla de, de esos nuevos comienzos. También nuevas oportunidades de ese renacer y también habla de que, que va a haber esa oportunidad para que ustedes trabajen y esa y ese, ese fuerza, ese valor viene entre más trabajen duro, más está ahí esa fuerza emocional. Siento que también esta carta habla de, de triunfos, este términos de todas esas esos envidias que tienen alrededor y también habla de que ustedes poniéndoles el balance entre su hogar, todo ese cariño que les hagan a sus hijos, viene esa, ese mágico momento de entre una madre, un padre, un padre a, un, a, un, a su hijo, viene eso y también habla de que tal vez tengan esta nuevo nueva oportunidad de embarazo o si ustedes no tienen o no tienen pensado en esa oportunidad de trabajo en ese perdón embarazo hay que cuidarse un poco porque es un alto riesgo o esta persona puede ser que esta persona vaya a decir que tenga que tiene un embarazo o, o un embarazo Siento que esa va a ser su angustia. Y también habla que este tiempo es para que ustedes tomen acción, que tomen el poder, la creatividad. Y también habla de los triunfos de, de, su, de su vida y sus su motores son sus hijos, sus, su bienestar o esa nueva oportunidad. Y este 10 de verano, este 10 de, ver, de verano, perdón, de primavera, habla de de que ustedes tienen que oponer esos esas metas de, para diferentes oportunidades también habla de que ustedes se sienten como entre si ustedes hacen una cosa viene alguien más y le y los y los dirige a otro camino a otro a otro destino y también habla que también ustedes, este, esta persona también es muy ambiciosa. No sé por qué este embarazo o eso se me hace, eso mis ángeles dicen que es ficticio. Habla la palabra ficticio, ficticio, tóxico, que no es verdad. muy bien en la luna, la luna se habla sale en la carta de la lectura general habla de, de que ustedes se sienten con esos miedos con esa con esa angustia de esa de ese misterio y también habla de que ustedes están que imaginariamente o, o físicamente ustedes están están agotados y habla de esta carta y esta carta también es de cáncer escorpio o piscis esta carta habla de este de esta persona cuando yo lo miro siento que es más cáncer esta persona siento que va a salir a la verdad de esta persona recuerden si no es esta persona así ah, este sol o luna ascendiente recuerden que que solamente su lectura si sí se presenta. Siento que esta luna. Saqué la carta de confirmación. Y habla de este nueve de bastos. Este nueve de bastos, bastos. Perdón. Habla de que ustedes se tienen que tener la causa de la precaución. Y también habla de ese. De esos retos. En embarcar de para poder salir adelante. Para hacer otra cosa. Siempre hay esa dificultad que ustedes están como combatiendo, peleando, pero siento que es físicamente con esa persona. Siento que esta persona, no sé, ya es tóxica para ustedes, ya es, es una persona del pasado que sigue allí enfocado en ustedes, no sé por qué. Siento que a esta persona les encanta su luz, su motivación, no sé qué es lo que les encanta de ustedes. Recuerden que estoy leyendo para cientos de escorpios habla que esta persona es una persona del pasado de su juventud que regresa a su vida romance del su pasado su presente y recuerden que estos estos eventos son dificultosos pero ustedes tienen para mejor o peor luz sienten que ustedes tienen el el, el por qué pasó esto esta es la carta y habla de que, que ustedes tienen mejores oportunidades y no quieran nada más salir corriendo sin ver las cosas claramente o que ustedes quieran sacarle la vuelta a la verdad. También habla esta carta y este 10 de verano habla de emocionalmente llenos, completos. Siento que va a haber una reconciliación de esto que está sucediendo. Para mis queridos escorpios en su, en, su, en su matrimonio. O ya sea mis queridos escorpios que están en una relación. Y si no están en una relación, viene ese reconciliamiento de su pasado. De esa persona del pasado. Siento que esta persona les va a ayudar a que todo eso se aclare. Y sea la la el matrimonio, el noviazgo. O, o si no tiene una pareja y va a regresar la pareja. Va a regresar la pareja, su pasado, su presente. Siento que va a haber esa estabilidad en su... En su relación, habla también de que ustedes, tal vez, como familia, van a crear a sus hijos juntos, o tienen esa, esa, esa gente alrededor de ustedes, quien ustedes van a, van a confiar, y habla de esta carta también de satisfacción en la familia, lleno completamente emocional en su en todo lo que hay alrededor este 10 de copas y la palabra que les salió que les dije que les estaba sacando estas palabras que mis ángeles y mis guías me habían dado para que escribir y la carta que salió que es manipulación. Siento que esta persona que viene es muy manipulativa. Siento que recuerden que tienen que tener demasiado balance para porque como viene esta persona del mensaje que trae siento que ustedes tienen que guiarse mucho espiritual mental y, y con esa meditación esa es la llave número uno que me están diciendo mis ángeles bueno muchísimas gracias mis queridos escorpios esta es su lectura para agosto 15 agosto 31 2016 recuerden que regreso con ustedes en septiembre 2016 muchísimas gracias recuerden que abajito en la cajita de información les dejo mi, les dejo mi correo electrónico donde ustedes se pueden comunicar conmigo para hacer una cita totalmente privada muchísimas gracias y recuerden de hacerle like com comentar cómo les resignó esta lectura y compartir este video muchísimas gracias y hasta luego